no son sino una docena, desarmados, en esencia activistas israelíes, pero son suficientes para perturbar el tráfico de la nueva carretera 4370. Frente a ellos hay un número igual de policías israelíes. Nos empujaron, trataron de detener personas, de sacarnos de la carretera. Arrojaron granadas ensordecedoras. En general, se comportaron bastante mal con nosotros. Por supuesto. Con tan solo dos o tres movimientos, los manifestantes fueron dispersados. La mayoría de los israelíes no piensan realmente en lo que ocurre en los territorios ocupados, y es eso lo que queremos subrayar. Despierten, esto es lo que está pasando en nuestro país. He aquí el objeto de su descontento. Un tramo de carreteras paralelas, muy corto, de 5 kilómetros. Pero el aspecto simbólico es fuerte. En medio de estas vías hay un muro de cemento con una alambrada, 8 metros de altura, que separan a los automovilistas israelíes de los conductores palestinos. Un muro adicional en una región en la que no faltan. Cada uno cuenta con su tramo de carretera. Tal como pueden ver, aquí hay un muro con una alambrada porque los niños de los pueblos árabes tenían la costumbre de tirarnos piedras y cócteles Molotov en la carretera. Entonces construimos esta barrera, pero se puede conducir. Todo el mundo puede conducir en esta carretera. También puedo hacerlo del otro lado. Sin embargo, a la inversa no es posible, ya que para conducir del lado israelí y dirigirse hacia Jerusalén, hay que identificarse y estar limpio. Cuando lleguemos al checkpoint, me pedirán mi salvoconducto. Así es para todo el mundo, incluso yo debo presentarlo. Un documento de identidad con el que pueden verificar que cuento con una autorización para ingresar. Alan, hay un muro entre mi casa y la de mis vecinos. ¿Quiere decir que es un apartheid? Aquí hay dos carreteras y un muro. Usted puede conducir de un lado y del otro. Entonces, ¿por qué protestar contra el muro? En cuanto hay un muro, hay que hablar de apartheid. El Estado hebreo no lo niega. Esta carretera es sobre todo una ganancia de tiempo para los israelíes que trabajan en Jerusalén y viven en las colonias establecidas en Cisjordania. También es un medio para evitar cruzarse con los palestinos en los trancones. En lugar de pasar por el checkpoint congestionado de Jizmeh, uno de los pasos de entrada y salida de palestinos a Jerusalén, los israelíes cuentan con un acceso directo hacia la ciudad tres veces santa. Pero para quienes circulan del otro lado del muro, la carretera no los conduce a Jerusalén. Los israelíes y palestinos toman la carretera 60 y la 437 para ingresar a la ciudad. Enseguida la carretera conecta directamente con Jerusalén, pero únicamente del lado israelí. Los palestinos son conducidos a distancia. Se trata, por lo tanto, de un proceso que prepara el terreno para una segregación entre palestinos e israelíes en Cisjordania. Sin salvoconducto, los palestinos deben hacer bandazos durante varios kilómetros a lo largo de las carreteras que rodean las colonias con el fin de acercarse lo más posible a Jerusalén. Pero algunos le encuentran una ventaja a esta carretera. Ahora la duración del trayecto entre Ramallah al norte y Belén al sur es mucho más corto. Una ventaja, es cierto, pero solo a corto plazo. Puede parecer una buena cosa para los palestinos, pero si miramos de cerca, observamos que este camino va contra el establecimiento de un futuro Estado palestino. Tenemos un gobierno y un presidente débiles. Y al mismo tiempo hay un gobierno israelí muy duro y extremista. Además tenemos otro gobierno aquí en Cisjordania, el de los colonos. Según numerosas ONGs de defensa de los derechos humanos, esta carretera es el último símbolo de una segregación más global que rige como punta de lanza en Israel, mantener alejados de Jerusalén a los palestinos. Para Betty Hirschman, se trata de un plan bastante bien elaborado, preparado desde hace años, que hoy en día está tomando forma. También es una forma de incrementar las oportunidades de construcción inmobiliarias y enraizar aún más las colonias ubicadas aquí, así como la posible creación de un cuarto bloque de colonia adyacente a la ciudad. De hecho, dicha política es asumida sin complejos por el gobierno israelí. Fundar una gran Jerusalén con la construcción de colonias en Cisjordania y, de facto, hacer desaparecer varios barrios árabes en la ciudad. Una situación que con el tiempo impedirá con toda seguridad la solución basada en dos estados.